Muchísimas gracias por estar aquí a todas las personas que habéis sido amantes de tenis para la presentación del 19º torneo de tenis Open Cup Camp, ciudad de Palma del Río. Para la presentación le vamos a ceder la palabra primero a su director del torneo de tenis, Miguel Charo Velázquez. Buenas noches, muchas gracias señor alcalde por la lugar. Primero, bueno, sobre todo dar la bienvenida a la presentación de la 19ª edición del torneo internacional de tenis Open Cruz Campo, ciudad de Palma del Río. Muchas gracias a los asistentes a la mesa, a los José Luis Cañuela, por su clase de estar aquí otro año más, con el Cruz Campo, señor alcalde, y saludos a los presentes. Muchas gracias también a los medios de comunicación, a todos los asistentes y también a los que me acompañan durante todos estos meses, los miembros y mis compañeros y amigos de la organización, que este año yo creo que están dando todavía más este año. Bueno, este año es el quinto ya consecutivo que estamos en el tema internacional. Torneo amparado por la ATP en su categoría Future ITF, $15.000 en premios. Y además de ser quinto ya, es el tercero consecutivo con hospitalidad. Es decir, que este es el torneo Future de España que más premios, más puntos da en premios reparte a los jugadores que disputan este torneo. Y ello nos ha valido en el 2013 ser el sexto torneo de España en general, es decir, después de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Segovia. La verdad es que nos ha hecho que sigamos machacando con los sponsors y las instituciones, y parece que sigue apostando por este torneo. Yo agradezco públicamente el gesto que están haciendo cada uno de nosotros. Este torneo tiene un presupuesto de 35.000 euros. Si vemos solamente el aspecto de lo que es los gastos de funcionamiento, ya nos metemos casi 100 voluntarios que hay en la organización, 55 niños recoge pelota y niñas recoge pelota presentes en la escuela municipal de tenis, y todos los que, los niñas, en fin, todos los que están, que lo hacen de una manera interesada y se determina la calle. Se cubre especialmente, bueno, los costos públicos y privados. Falta que numere uno por uno porque sería interesante. Y los colaboradores, que según la revista que tenemos aquí, pues veis que hay unos pequeños, en su medida, cada uno colabora en la medida que puede y ponen su granito de arena para que esto siga adelante. A todos muchísimas gracias. La verdad que es un honor que el pueblo y las instituciones sigan apoyando este tipo de actividades. Hablando también de la revista, este año hemos tenido la suerte, por decirlo así, de que una artista, una pintora, Clara Ruiz Bejarano, una pintora palmeña, le dimos la idea de que nos hiciera una portada para la revista, para el cartel anunciador, en la que se fusionara el tenis con Palma del Río. Entonces la idea yo creo que la ha plasmado perfectamente, porque es uno de los gestos más típicos del tenis, el levantar la pelota presionando con el pie lateralmente, y lo ha mezclado con un camino de naranjo, que es lo que tiene identidad de Palma del Río, tanto en España, Andalucía como en España. Este presupuesto de 35.000 euros, la verdad que en el tiempo que estamos cuesta mucho conseguirlo, y parece que es un dinero que, bueno, que se entrega aquí para una actividad deportiva, social. Pero la verdad es que este torneo está repercutiendo económicamente en Palma del Río, ¿no? Ellos se benefician tanto hoteles, restaurantes y la imagen turística y social que estamos dando de Palma con esta actividad deportiva. Ya hablando con el tema ya puramente turístico, es decir, que este año nos vamos a recibir 56 jugadores de 18 países de todo el mundo. Y esto se divide en dos fases: la fase previa, que sería el sábado 21 y el domingo 22, donde se clasificarían 8 jugadores para empezar la fase final, con los 22, un cuadro de 22 jugadores,
que terminaría el sábado 28. También hay una llegada doble, como todos los años estamos viendo. El cuadro ya hemos visto aquí, que tenemos en una de las páginas de la revista, el cuadro de escrito. Este cuadro empezó el día, lo pusimos el día 5 para que la revista pudiera estar ahora. Entonces, hay unas pequeñas modificaciones, algunos jugadores se van a los torneos, otros jugadores se quedan aquí, pero el cuadro sigue siendo muy competitivo, porque los cuatro cabezos primeros de serie están dentro de los 300 mejores jugadores del mundo. Esto en un torneo futuro es complicado entenderlo, porque estamos viendo torneos que empiezan el cabeza de serie primero por el 400 o 500, ¿no? Y aquí tenemos cuatro jugadores como de él. El belga Dessen, que fue el que jugó la primera final con Beberman y la perdió, que está en los 230, el italiano Grigeli, el bielorruso Gerasimov, y después tenemos en cuarto lugar al español Roberto Ortega, que llevamos ya varios años viniendo a España, el año pasado fue el campeón de doble. Después tenemos toda la fase final, está entre los 800 mejores del mundo, que eso es la verdad que es algo importante para este tipo de torneo, como he dicho anteriormente. Y es más, porque jugadores de estos directos el año pasado, de la fase final, seis jugadores jugaron la Copa Davis con sus respectivos países. Quiere decir que el nivel que tienen es bastante importante. Incluso algunos de ellos jugaron torneos Master 1000 o Grand Slam, pues con Federer, con Nadal incluso también, con Djokovic. Y entonces quiere decir que el tenis que vamos a ver en Palma es un tenis de mucha calidad. Por último, este año también vamos a hacer una novedad, es decir, que la carta que teníamos el año pasado anexa a la zona de aparcamiento, la vamos a hacer un poquito más amplia, más cómoda, para descongestionar el marco deportivo, porque la verdad es que por la cantidad de público pues resulta un poquito incómodo el poder refrescarse y tomarse un poco de hielo que tanto se aprecia en esta noche. Entonces vamos a hacer una carta un poquito especial, con una zona destinada a jugadores y organización que tiene un área de descanso y otra para el público especial general para que estén cómodos. Y junto también con una zona de juego para los más pequeños, los niños, para que mientras los padres están viendo el tenis, pues puedan estar ahí también en una labor lúdica. Pues nada, yo solamente lo que quiero es seguir agradeciendo sobre todo al público palmeño, que es yo creo que la identidad de este torneo, que es lo que más destacan tanto jugadores, acompañantes, entrenadores, es la cantidad de público que ven desde los primeros días, porque la final ya es tremendo, porque toda la grada llena, la grada siempre torna igual, y la verdad que eso influye para que un jugador se sienta muy cómodo y esté jugando como en un torneo de su categoría. Y ahora estoy viendo llegar a los niños con pelota, que de aquí la verdad es que lo agradezco mucho su presencia y la labor que hacen. Cada año quieren ser más los que participan, y hemos creado también un torneo paralelo infantil y alevín, que empezaremos a jugar esta semana, y la semifinal y final la jugaremos ya en el torneo puramente directo en el futuro, y antes de la final jugaremos las dos finales pequeñitas de los chicos sobre las 9 de la noche, para que vayamos haciendo buen sabor de boca, y recomiendo que vayáis a verlo, porque realmente merece la pena verlo como se resuelve la pista ya desde 8 hasta los 12, 13 años, que ya están compitiendo algunos en torneos. Pues nada, solamente agradecer otra vez la presencia y os espero allí. Buenas noches. Don José Luis Escayola Romana es nada menos que el presidente de la Real Federación Española de Tenis. Y la verdad es que nos honra muchísimo con su presencia, y creemos que le da un gran nivel y una apuesta importante por la federación a este torneo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis. Buenas noches a todos, alcalde, que me acompaña, autoridades, Salvador, señora delegada Miguel. Yo también agradecer la presencia del delegado de la Federación Andaluza de Tenis, Antonio, en este acto. Yo tengo que partir de una cuestión que creo que es importante, ¿no? Que yo estoy aquí no,
no es que dé nivel al torneo, ¿no? Yo creo que el que me invitéis y que pueda estar con vosotros me da nivel a mí, es decir, estar aquí en Palma del Río, que para mí, no voy a decir que sea mi tierra, que lo es, mi casa, que también lo es, el venir aquí y estar con vosotros. Yo creo que además en la presentación importante, sé que esta mañana me he presentado a Diputación y sé que tiene un nivel enorme, pero la presentación en la tierra, en casa, con la gente que vive, que disfruta este torneo, yo sé que es enorme, ¿no? Es como cuando los tenistas de alguna manera están ya con su familia en su casa celebrando las victorias, y creo que el sitio y la gran presentación, sin duda la Diputación enorme también, me han dicho esta mañana, pero esta presentación en casa, en Palma del Río, con vuestra gente, con los chiquillos que han entrado, a los que felicito también por también pertenecer a esta familia y a todo lo que habéis hecho posible, yo creo que me da el nivel a mí, ¿no? Me da además la oportunidad de llegar desde Barcelona y tener la oportunidad de volver a casa, estar en un sitio donde sin duda alguna la H de hospitalidad es lo que marca el torneo, y en donde en definitiva todos y todas las personas que estáis aquí hacéis, pues creo que es un torneo muy grande. El hecho de que Palma del Río haya y tenga el nivel que tiene, sin duda alguna es merecido, es milagroso, porque sé el esfuerzo que supone para todos vosotros conseguir los recursos, tanto materiales, sobre todo materiales, como humanos, y por tanto el estar aquí para mí es, bueno, creo que un placer enorme. Me siento muy feliz de poder estar, ya digo, aquí como en casa, ver a tanta gente a la que quiero. Y si Andalucía tiene nivel y ha llegado a tener la posibilidad de tener en un momento determinado un presidente de Federación Española o jugadores que están empezando a destacar y llegando, sin duda alguna, por el esfuerzo que hace de una manera muy especial Palma del Río. Yo creo que estamos, y Andalucía tiene fama y Palma del Río tiene de hospitalidad, de cómo nos recibí, yo estoy, ya digo, encantado de llegar, pero tiene también fama de solvencia y de hacer muy bien las cosas. Y por tanto, como conseguir los recursos milagrosos, pero ese arte de hacer las cosas con solvencia, con ese cariño, con ese amor que sé que hacéis este torneo y lo que hemos llegado, lo que habéis llegado a conseguir y el nivel que tiene Palma del Río en el ámbito ya no solo nacional sino internacional, yo creo que tiene un mérito enorme, y por tanto ya digo que el nivel y el gusto de estar aquí es mío, y además sé que lo hacéis con mucho esfuerzo, con mucho cariño, y yo no puedo más que agradecerlo. En definitiva, decir que un torneo es importante en la medida en que participan todas las personas que integran el pueblo, personas que os acompañan aquí, los voluntarios, patrocinadores, todo lo que es los ciudadanos de Palma del Río, yo creo que hacen el torneo grande, y el torneo no es grande por el resultado, que sabéis que disfrutamos todos mucho cuando un jugador como Nadal o como David Ferrer, cualquiera de los que tenemos, gana un gran slam o gana una Copa Davis, pero sin duda alguna cada vez que ganan esa Copa Davis, para llegar ahí hace falta un tejido, una estructura, y Palma del Río forma parte de ello. Por tanto, cuando un jugador español gana, como ha ganado Rafa Nadal hace unos días, Roland Garros, sin duda alguna lo gana él, es un triunfo individual, pero sin duda son muchas las personas que levantan también ese trofeo, y también vosotros, Palma del Río, por lo que hacéis por el tenis, que me siento orgulloso como presidente de la Federación Española, sin duda alguna vosotros también levantáis, cuando gana un jugador español un gran torneo, un gran slam, levantáis con él el premio. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, por permitirme. Muchas gracias de verdad por la hospitalidad y por lo que hacéis por el tenis, que es sin duda alguna muchísimo. Y como andaluz me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a quien me representa a las instituciones provinciales, las instituciones públicas. No sin antes resaltar también la presencia de las personas que representan a la institución municipal, que un grupo de hasta 7 concejales, 6 concejales y una concejala, y que está Cesario Callejón, Eva García Vaquero, José María Corredera, Juan Toscano, Pablo Romero y Andrés Rivera, que además es el teniente alcalde que lleva los temas de deporte. También está con nosotros el presidente de la Asociación de Tenistas Palmeños, y también el delegado territorial, el delegado provincial de tenis, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y le cedo la palabra al vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Córdoba, que le agradezco muchísimo, primero, que esté aquí con nosotros y después que apueste decididamente apoyando al tenis, apoyando este torneo aquí en la ciudad de Palma del Río. Muchísimas gracias. Salvador Puente, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Gracias, alcalde Marisanto Córdoba.
encantada que esté con nosotros aquí en este pueblo, que es tan bonito como el tuyo, pero que agradecemos que nos acompañe, ¿no? Y yo quiero empezar mi intervención agradeciendo y reconociendo la labor que hace Miguel, porque yo creo que eso es impagable. No es solo Miguel, son ya 19 ediciones, estamos dentro de los grandes torneos de España, y yo creo que eso es encomiable. Ahora son pequeños, pero aquellas personas mayores que en su día fueron ya de juego de pelota, y gracias a esa labor impagable, que muchas veces no se ve, pero hay que resaltar, hoy Palma pues puede estar en el mapa del tenis nacional e internacional. Yo voy a hacer una breve reseña, además de que felicitar a Clara por la portada, porque es muy propio llevar la portada en naranjo con la referencia al tenis. Es artística, no es la típica foto a la que estamos acostumbrados, pero dice mucho de este pueblo, como comentaba antes José Luis, el Cañuela al cual yo quiero hacer una referencia. Es absolutamente normal que esté aquí el presidente de la Federación de Tenis. Si uno lo ve como lo vimos el día que estuvo Nadal en Córdoba, cenando, lo veía en cualquier torneo del mundo, charlando con Rafa Nadal, y está en Palma, dice mucho de este hombre que dio mucho con Córdoba y la Copa Davis. Yo creo que si no fuese por las personas que están aquí, lo digo por Antonio, lo digo también por Juan, pero por José Luis, hubiese sido impensable que se hubiese celebrado en Córdoba la Copa Davis. Yo creo que fue un día crucial para nosotros. Y lo comentaba antes Miguel, no solo el tenis, no solo lo que acultura el tenis, no solo lo que enseña el tenis o el deporte del tenis, el impacto mediático que supone y la proyección que tiene Palma ahora mismo en toda España. Son 19 países que vienen a Palma a jugar y es poner a Palma y el mapa de España en el mundo del tenis. Yo quiero agradecer públicamente, lo hago como vicepresidente de la Diputación, la labor abnegada y también muchas veces callada de este presidente de la Real Federación Española de Tenis, que lo mismo que está en Barcelona con Rafael Nadal, hizo lo imposible para que Córdoba tuviese su Copa Davis, y hoy está en Palma de Río. Yo creo que esa altura moral, esa forma de hacer las cosas, de ver lo sencillo en los pueblos como Palma, la grandeza del tenis, dice mucho de José Luis, que es un sevillano y que defiende a esta tierra como nadie. Eso lo sabe Juan, como lo sabe Antonio, que viene de Inaja también, de Rute, ¿no? Que sabe que va allí Inaja, que también tiene lo suyo, que viene de tan lejos, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque yo quería hacer ese reconocimiento público, porque yo muchas veces pasan desapercibidos la gente que hace posible, además del ayuntamiento, esta realidad, pero fijaros, para nosotros es un orgullo que Palma sea un referente al ánimo nacional, que tenistas de esa envergadura vengan a Palma de la talla de lo que ha comentado Miguel, que parece que las cosas se hacen solas y no se hacen solas. Eso son fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Veo a Javier al fondo, y que no cobran absolutamente nada por esto, que se dejan el alma en ello, que no cobran, y sobre todo que con su respuesta es mucho disgusto. Y muchas veces la insensibilidad de las administraciones, que parece que hacen las cosas para ellos, y lo que están haciendo por la grandeza de un pueblo, por un deporte que yo creo que tiene mucho que decir, que es ejemplar. José Luis hablaba de Nadal, tenemos nenes muy importantes dentro de lo que es las categorías ya superiores. Y lo que yo quiero destacar aquí, esto es posible gracias no solo al ADIME, no solo al ADIME, nos pasa lo mismo que con el ADS, es la grandeza de este deporte está en las pequeñas generaciones, en las jóvenes generaciones. Los nenes que hoy son recoge pelota, como su día fue Nadal, puedan algún día ser muy buenos profesionales, además de ser mejores personas. Eso es lo que yo resalto de la labor encomiable, como digo, hacia la Federación Nacional, la hace la andaluza, la hace la policial de la mano de Antonio, y que yo creo que voy a personificar en Miguel, porque yo creo que Miguel, de esa forma que tiene de ser, de introvertida, se está dejando durante mucho tiempo con su equipo, el alma, creando mucha gente para que Palma siga siendo un referente mundial en el tenis. Y prueba de ese esfuerzo y de ese trabajo impagable es que el presidente, insisto, de la Real Federación Española de Tenis, que es mi conocimiento. Sabemos lo que José Luis, pero yo quiero personificar en Miguel el trabajo y el esfuerzo negado de muchos de vosotros que hacéis que Palma esté en el mapa del tenis y sobre todo el ejemplo que da para nosotros. Muchas gracias. María del Santos Córdoba Moreno es la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. Que desde luego le agradezco que esté una vez más aquí en Palma, son varias ocasiones en las que ha habido, y también
la presentación de este torneo. Y la Junta de Andalucía pues, también financia, colabora, participa en el tema económico fundamentalmente, y le agradezco que lo siga haciendo, que estamos, y sobre todo también que siga comentando el deporte. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, alcalde, vicepresidente de la Diputación, al presidente de la Federación de Tenis. Sobre todo, muchísimas gracias a Miguel por invitarme un año más a estar aquí compartiendo este bonito acto con todos vosotros. Ya no solamente en mi nombre de la Delegación Territorial, sino en nombre de la Consejería de Turismo a la que ahora mismo represento aquí, para nosotros es un placer no solamente estar aquí acompañando, sino colaborando con esta actividad, con este Open, que ya se ha resaltado aquí en esta mesa lo importante que es, pero no solamente para Palma del Río. Es importante para Palma del Río, es importante para Córdoba, es importante para Andalucía y para el conjunto de España en general. Desde la Consejería de Turismo entendemos que tenemos que colaborar porque es una manera de posicionar a Palma del Río y a Córdoba dentro de la marca Andalucía. Y eso es importante. Este trofeo, este Open, que tiene una proyección internacional, que vienen jugadores de tantos y tantos países del mundo, al final se vuelven embajadores de Palma del Río, embajadores de Córdoba, en todos esos rincones tan alejados de nosotros. Y es importante para la marca Andalucía ese posicionamiento y esa promoción a la que contribuye el Open Ciudad Palma del Río. Por eso la Consejería de Turismo, ese es un factor importante por el que estamos aquí, por el que colaboramos. También porque creo que ha sido Miguel el que ha hecho referencia a ello, porque además es una manera de generar empleo. Al venir gente de fuera, al venir tanta gente de fuera, eso hace que no solamente se esté promocionando el deporte, se esté promocionando el TEN, que indudablemente es el gran objetivo, sino que también vienen muchos visitantes a conocer Palma del Río, a disfrutar en esos días de esta maravillosa ciudad y por lo tanto a generar empleo pues, de cara al comercio, de cara al turismo, a los hoteles, a la restauración, y eso pues, también es importante. Por lo tanto, son muchos los factores que se aunan para que este Open pues, tenga la importancia que tiene para Palma del Río, para que la siga teniendo en el futuro. Lo hablábamos al comienzo con Miguel, que es difícil, aunque sea mantenerse, pero yo creo que el Open de Palma del Río no solamente se mantiene, sino que va creciendo. Es verdad que nos ha tocado vivir momentos difíciles, momentos complicados, pero bueno, que poco a poco pues, hay que ir superándolo, que cuesta mucho trabajo, como ya se ha dicho, el conseguir los medios y los recursos materiales para mantener un evento de estas características, pero que con el esfuerzo de todos y con el trabajo de todos, y lo demuestra toda la gente que estáis aquí esta noche, el trabajo y lo que aportáis todos y cada uno de vosotros, y eso es lo que hace grande e importante a un evento. Por lo tanto, yo quiero volver esta noche a felicitaros porque creo que es importante ese trabajo que todos y cada uno hacéis, esa unión hace que este evento sea importante, que sea importante fuera de nuestras fronteras, y que es por ello por lo que tenéis que seguir trabajando. Por lo tanto, muchas felicidades, que sea todo un éxito y que en próximas ediciones Palma del Río y su Open Ciudad de Palma del Río siga creciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Y miro a Manolo Ruiz Escribano, mirando a Teodoro, mirando a Antonio Pérez Limones, mirando a Serafín Domínguez, veteranos del tenis que fueron los primeros que empezaron con este deporte en Palma y que jugaban allí en el club de Cuma, creo recordar, y después ya se trasladaron allí al Baldío, y que tuvieron un periplo a la hora de la práctica del tenis. ¿Quién iba a decir
que después de estos años íbamos a estar presentando un Open de carácter internacional en la ciudad de Valladolid. Hay veces que las cosas te va llevando al lugar, pero si haces una fotografía de los momentos, ve cómo ha evolucionado en tan poco tiempo el tenis en nuestra ciudad, en Palma del Río, y también cómo se ha consagrado con tenis con este torneo. Que dice el presidente de la Real Federación Española de Tenis, José Luis, que se engrandece él, no lo sé, pero la verdad es que creando esta mesa, teniendo nada más y nada menos que al presidente de la Federación Española, esa fotografía de antaño contrastada con la de ahora significa que algo ha ocurrido en Palma del Río, algo ha ocurrido en el mundo del tenis en Palma. Y por tanto, que esté aquí nada más y nada menos que el presidente de este gran deporte que a nivel internacional nos está dando tanto éxito a nuestro país y que nos está ilusionando al mundo del deporte en general, con grandes deportistas que tenemos, todo el mundo. No hablamos de Nadal, pero porque es la punta del iceberg en estos momentos, pero la verdad es que la trayectoria del tenis en España ha sido grandiosa precisamente por el trabajo que, entre otros, pues, realiza desde la Federación Española. Que tengamos a la delegada de la Junta de Andalucía, la responsable del tema del deporte en Palma, pues tampoco es usual, no es una cosa trivial, es importante, y por ello de verdad que agradezco que esté aquí con nosotros en Palma del Río, porque simboliza muchísimo la apuesta por parte de la Junta de Andalucía y también la importancia que tiene este torneo. Y que tengamos al vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Córdoba, puede ser más fácil, porque es de Palma y es concejal. Mirando al cargo de vicepresidente primero de Diputación, ya también es todo un orgullo y es un elogio para este torneo y para nuestra ciudad que esté presente, y además con la firmeza que está colaborando desde Diputación Provincial para que esto pueda seguir siendo una realidad en los momentos que decía que eran complicados. Y bueno, y el director Miguel pues simboliza, representa ese esfuerzo que se ha hecho en esta ciudad, que se hace en cada uno de los torneos, que se hace en el tenis en general, de la mano del presidente de la Asociación de Tenistas de Palma, que es un continuo trabajo permanentemente. Pero al final se ha armado un buen equipo y se ha armado un entusiasmo por el tema del tenis, por la práctica de este deporte, y también por resaltar valores interesantes que puede ser para Palma del Río. Yo me llega cierta relación con el tenis, y lo vivo de alguna forma con alguna pasión, aparte de lo que podamos ver en la televisión, me llega un poco desde arriba, digo desde arriba, desde el piso que vive, donde vivo yo, que aquí está Rafael, el padre de tres tenistas jóvenes, un chico y dos chicas, trillizos, que realmente tienen una pasión por el tenis extraordinaria, y que cada vez que hablamos pues me contagia muchísimo esa pasión que tiene, y aparte de la educación, desde luego, también el trabajo que están haciendo. Creo que para mí, en esa cercanía, me llega todo lo que están haciendo muchísimas personas por potenciar el deporte. El deporte, que al fin y al cabo, queremos que algo no tan solo saludable, sino que ya lo es de por sí, sino también algo que tiene muchos valores de amistad, y de compañerismo, también de competición, pero también de solidaridad en el mundo del deporte. Y son cosas que tenemos que seguir apostando desde el ayuntamiento. Y el hecho de que haya aquí esta representación tan importante significa que el ayuntamiento no solamente apoya desde el punto de vista económico y de instalaciones, sino que también lo hace una parte moral y también de apuesta por el deporte y por el tenis. Yo quiero pues agradecer a todas las personas que colaboráis y que, bueno, colaboráis, que realizáis esta actividad, porque al fin y al cabo sois los auténticos protagonistas de que esto se pueda realizar y se pueda llevar a cabo. Desde recoger pelotas, que ya tienen una profesionalidad extraordinaria, que lo hacen también los líneas, todas las personas que hacéis que este torneo sea una realidad, porque es bueno para nada.
decía que es bueno para el deporte, desde luego, pero también para nuestra ciudad. Aquí somos palmeños y palmeñas y de alguna manera pues apostamos por nuestra ciudad, por nuestra gente, y hacéis algo importante, sumáis de verdad a que nuestro pueblo pues sea más grande, sea mejor pueblo y tengamos mejor difusión y tengamos mejor fama. Al fin y al cabo, disfrutáis de lo que estáis haciendo, porque si no se disfruta, esto no puede ser realidad, esto no se paga, esto es impagable. Aquí hay un gran esfuerzo por parte de todo el mundo, colaborando cada uno de vuestras materias, de vuestras áreas, desde donde sabéis hacer las cosas, que realmente esa colaboración es esencial, es fundamental, pero me consta que lo hacéis con la gratitud de hacer algo no tan solo por vuestro pueblo, sino también por vuestra familia, porque es bueno promocionar el deporte, y también lo hacéis por vuestra satisfacción personal de estar practicando, fomentando y llevando a cabo una actividad importantísima. Yo lo único que deseo es muy sencillo, que sea tan exitoso como el resto de los torneos que se han llevado a cabo. Que venga tanto público que al final, como bien decía el director, es la esencia de este torneo, el público. Ver las gradas llenas continuamente, ese trasiego del público para una pista, para otra, de la noche que es agradable en Palma, en verano, y poder disfrutar, creo que es algo que se lo pierden los que no pueden venir. Por eso, a todas las personas que vengan a esta mesa, los invito a que disfruten del tenis en Palma, porque es algo más que el tenis. Tiene un saborcillo, algo que es muy interesante y es muy bonito de disfrutarlo y de pasarlo bien. Y por tanto, que sigamos luchando, que sigamos peleando, pero a la par, que sigamos disfrutando como sabéis hacer y sabéis disfrutar en Palma del Río las personas que apoyáis este torneo. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.